Me dedico a los animales, ayudándole a los chicos. Está bueno porque yo que soy ingresante ya voy a tener más experiencia cuando llegue al como los chicos a quinto año. Y nada, está bueno. Adquirí muchos conocimientos. Está bueno. ¿Y hasta ahora qué tipo de actividades o qué cuestiones has realizado? Medicar. No, otra cosa no he hecho. ¿Y por qué te interesó comenzar desde primer año ya en este tipo de propuestas? Porque me gustan los grandes y me encantaría especializarme en ellos cuando llegue al final de la carrera. Y por último, ¿cómo ves la realización de este tipo de prácticas, la oportunidad que se le brinda a los estudiantes de venir al hospital, de poder hacer este tipo de actividades? Tenemos mucho vínculo con los animales, hacemos muchas prácticas. A mí, que recién estoy comenzando, está bueno. Me dejan hacer cosas. Y acá principalmente se recibe un caballo de gente carenciada más que todo, por el elevado costo que tienen los tratamientos generalmente. Bueno, viene caballo de todos los barrios Río Cuarto. Se le hace la atención, tenemos chicos desde primero hasta quinto año, hay chicos de sexto que están en la profundización. El caballo cuando se llega, bueno, se hace exámenes clínicos y una vez diagnosticado se lleva a cabo el tratamiento y los caballos, algunos se hace tratamiento ambulatorio y se van y otros quedan internados para seguir el caso. Son prácticas optativas para los chicos que no están haciendo profundización, se vienen los días que se puede. ¿Qué importancia tiene realizar este tipo de actividades aquí en el campus? Y se le da la posibilidad a esta gente que tiene la gran cantidad de caballos que hay hoy en día en Río Cuarto, debe ser mucho de lo que es carrero y gente carenciada, entonces se le da una posibilidad de tratar los animales, porque de otra forma ellos no podrían acceder a un veterinario por los altos costos que tiene hoy en día los tratamientos y más que todo en equino que lleva muchas cosas. Para los estudiantes, ¿qué importancia tiene? Y para nosotros es algo que son pocas las prácticas que tenemos, en lo que si no nos metemos en lo que es el hospital, son pocas las prácticas que hay durante la carrera, más que todo por las cargas horarias y todo. Entonces es algo muy bueno que nos posibilita a nosotros poder formarnos y aprender los profesores.